¿En la otra vez no lo hacemos eso? Enrique Antero da. Enrique Antero, Fernando Fernández. Fernando Fernández. Ah, bestea, asociatuak, GEA, edo GEA, edo... Gernikako arbola izan. Beda. Proiektu hori prestatu dutenak, 12.000 euro dira, baina 12.000 euro horiek ordaintzen dira proiektuan. Hau da, proiektua 6 astetan egin beharra daukate, eta hor dut, saria arkitektuan ikustetan egin bat hori baloratzen dutela, proiektua egin eta gure konpromisoa gero horri egingo degula. Lehenengoko selekzio bat eginda nun 9 proiektu geratu dian selekzio hortan, eta gero beste selekzio berri batean 6 geratu dira, eta azkenean 3 sariduna geratu dira, eta horrek ikusten dituzte bai finalistak markatuta daude, eta saria eraman dutenak. Hirugarren Beñat, Oiane eta Gentzane bilbotarrak geratu dira. Berak adieraz dezala zer egin nahi izan duen edo zer idea izan dezuten hori planteatzekoan eta zuekin konpartitu. Orain erdia zein godez eta gero ja hort artean euskaritzen behar bada, ba... Bueno, en principio la propuesta, pues como se puede ver, ha intentado cubrir la calle sin interferir demasiado en la imagen que tiene ahora. Veíamos que era una calle bastante oscura, con un solamiento más o menos escaso, por la orientación que tiene, y nos pareció que la imagen que tiene ahora, con las arquerías a los lados y demás, era adecuada. Y veíamos que nuestra propuesta debía intentar interferir lo menos posible en esa imagen. Una cubierta pues, que permitiera mantener un poco esa transparencia en la vista, digamos, en el sentido longitudinal de la calle. El ladrillo actual pues, tiene una pendiente bastante fuerte que más que invitar a bajar o a estar, pues casi separa la calle de la plaza. Entonces sí que veíamos que igual necesitaba una readecuación de las pendientes del ladrillo. ¿En el caso de su disposición? Enrique, Fernando, está presente aquí en el barrio, y ya está...